Saludos y bendiciones, les habla Moira Victoria, clarividente y guía espiritual. Como bien saben, acá en este canal, que es un canal de orientación espiritual, les traigo de todo un poco, como dicen, como en una farmacia. De todo un poquito tienen acá en este canal. Desde un consejo, un ritual, un hechizo, rituales de todas clases. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a las personas: estoy cansado, estoy cansada, no tengo energía, estoy agotados? Pues hoy les estoy trayendo una receta para recobrar todas esas energías. Es una receta que yo le llamo el elixir de la vida. Le llamo el jarabe de la vida. Y le llamo también el jarabe para endulzar nuestra vida. Para hacer este jarabe que les estoy ofreciendo, este jarabe de la vida, este elixir para poder endulzar nuestra vida y tener energía, vamos a usar una botella de vino tinto. Esta es una botella normal de vino tinto. Usted puede usar la que usted quiera, la clase que usted quiera. Una botella de vino tinto es lo que necesitamos acá. También vamos a necesitar una licuadora, que luego lo van a pasar por una licuadora. Vamos a ocupar miel de abeja, que vamos a ponerle una cucharada de miel de abeja. Y después vamos a poner berros. Como ven, esto es muy usado. Esto es un vegetal que se llaman berros. Tiene demasiado hierro. Es muy bueno para las personas que tienen anemias, para los que están así cansados, que siempre están con este cansancio. Pues esto es lo que vamos a poner con el vino, berros. Esto se usa mucho para hacer ensaladas. Es posible que lo conozcan en otro país, en otro lado, con diferente nombre. Pero siempre lo he conocido por berros en donde quiera que he andado, hasta en Ecuador, en Perú, en donde quiera lo conozco por berro. Pero le pueden decir a lo mejor otra palabra más o otro nombre. Este berro lo usan para ensaladas. Es muy común verlo en ensaladas con una rodaja de tomate bien rico, con limón, aceite de oliva. Pues siempre comer berro es muy bueno porque mantiene con mucho hierro, y a veces a nosotros nos hace falta hierro en nuestro cuerpo. Pues vamos a usar unos cuantos manojos de berros que estén fresquitos. Aquí tengo un solo manojo de berros acá, como lo ven. Están bien fresquitos, están bien ricos, especialmente bien lavaditos, que tienen que estar bien lavaditos. Tienen que sacarlos de donde vienen vueltos y lavarlo bien, de manera que los cojan bien sanos y que estén bien, pero lavaditos, completamente lavaditos, que no tengan ningún insecto, nada por ahí. Que ustedes saben que a veces los vegetales pues vienen con algunas cositas por ahí. Vamos a hacer que estén limpiecitos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a coger una olla, que la ponemos en nuestra estufa o en nuestra cocina, en donde usted cocina. Y en esta olla vamos a abrir este vino y vamos a poner toda la botella de vino adentro de la olla, con un fuego lento, que tampoco es tan lento, pero tampoco tan alto, para que el vino se caliente, de manera que no tiene que hervir, solamente calentarse al máximo. Debe de estar bien calientito para que podamos hacer esta receta de la manera que les voy a indicar. Una vez que el vino está ya en el fuego, en la olla, y está echando ese humito de caliente, lo dejan calentar un poquito más, no que hierva borbollones, pero que sí esté caliente. Una vez que ya está el vino bien caliente, completamente caliente, lo van a bajar de su estufa, de su cocina. Entonces van a agregar todo el berro adentro de este vino que han calentado lo más caliente posible. Una vez que agregan todo el berro limpio, que ya lo han lavado bien, van a tapar ese vino con la tapa de la olla. Una vez que ya está frío, que está tibio, vamos a coger toda esta mezcla que tenemos de este vino con este berro y lo vamos a poner en la licuadora. Es bueno que lo hagan en dos partes para que no vayan a exagerar el movimiento del vino una vez que está licuando. Van a agregarle a una cucharadita de miel de abeja, así como tengo acá, le ponen una cucharada. No de las de café pequeñas, ni las pequeñitas, sino una cucharada normal, de las que son soperas. Una cucharada normal le ponen de miel a este vino. A cada porción que hagan de la mitad de vino, le ponen una cucharada de miel para que junto se mezcle con el vino, con el berro y todo se vaya a poner en esta licuadora. Una vez que ya está licuado, lo van a colar en un recipiente
todo, que ya esté la botella completa licuada. Recuerden una cucharada de miel para cada porción que van a poner en la licuadora. En otras palabras, van a usar dos cucharadas de miel porque van a poner una en una parte y la otra a la otra mitad del vino que están licuando. Una vez que ya está este vino hecho, que está licuado, que está ya colado, lo vamos a volver a poner adentro de la misma botella. Y va a quedar acá otra vez la misma botella de vino, pero va a tener la esencia, va a tener este hierro de este berro aquí adentro y también las cucharaditas de miel que le hemos puesto. Este vino ya va a estar listo para tomar. Aquí tengo una copita. Esto es una copita pequeña. Las usan para tomar tequila, para tomar algunos traguitos también. Pues una copita de estas es suficiente para que tomen todos los días. Las personas que trabajan, bastante en un negocio, que están a veces cansaditos de aquí para allá, que a veces están agotados, una copita que se toman de esto a diario les va a ayudar muchísimo para traer buena energía. Si van a ir de fiesta por la noche, están cansados, están decaídos, no tienen ánimo, se toman un poquito de este vino en una copita de estas y están listos para el baile y listos para irse al cine y listos para irse a cualquier parte sin la excusa de que estoy cansado, no tengo energía, ay, qué pereza. Vamos a animar las esperezas con este vino. Ahora bien, recuerden que les estoy trayendo un vino que está mezclado con berros. ¿Cuántas personas, especialmente los varones, a veces se están quejando? Se lo digo yo porque yo soy una persona que atiendo de todo. Aquí viene de todo nuestro centro y también de larga distancia. Muchísimos varones que a veces se quejan de la impotencia sexual. Que hay impotencia sexual o que están cansados o algo así. Esto es buenísimo para estas personas que tienen estos tipos de cansancio y que tienen estos problemas también de impotencia sexual. Pero les voy a dar otra receta. Estos berros, cuando ustedes se sienten así, que tienen estos problemas de impotencia, que tienen estos cansancios, que no saben por qué, muchas veces debilidad en el cerebro, hace falta un poquito de hierro, hace falta un poquito de algo, de buena vitamina, podemos hervir un vaso de leche. Y a un vaso de leche le agregan un buen puño, un buen manojo de berro para que hierva con la leche. Y le ponen también, si quieren, un poquito de miel. Si no le quieren poner miel, pues no le tienen que poner miel. Les voy a decir que se toman un vaso de leche con este cocimiento con berro y van a ir superando este problema de impotencia sexual. De este problema que puede ser algo que tiene que ver con falta de una vitamina en el cerebro, alguna vitamina que está haciendo falta en su organismo, y esto le puede ayudar muchísimo. Esto es bueno para hombres y mujeres, todo el mundo lo puede tomar, es como encender una llama de algo para la energía. Esto es buenísimo, se los garantizo que les va a gustar. Yo he tenido que hacerlo para grandes personas deportistas, para grandes personas que son de la política también, que muchas veces andan muy cansados y tienen que trabajar horas y horas y horas para lograr sus objetivos, y les he preparado este vino y han sido encantadores con el vino, de manera que tengo personas que este es un jarabe que no falta en su refrigeradora toda la vida. Así es que después de que está preparado el vino, lo guardan en su refrigerador, en su nevera, no donde está, se congelan las cosas, donde están las cosas solamente en el frío, para que estén tomando una copita como estas todos los días. No necesariamente tienen que sentirse débiles o sentirse cansados para tomarla. Si no se quieren tomar una copita completa, pueden tomar la mitad de una copita para que se sientan bien. Esto es muy bueno, se los garantizo que les va a gustar. Y cuando lo hagan y lo estén probando, quiero que me hablen debajo de este video y me digan cómo les ha caído esta preparatoria de esta receta, de este vino que viene con el berro y la miel, el cual le llamamos entonces el jarabe de la vida, el elixir de la vida y también de la energía.
Así es que me van a contar cómo se van a sentir, porque la verdad es que es buenísimo y todo el mundo quiere que yo le prepare este vino. Pensando en mi gente y los lindos que son acá en este canal conmigo y que yo sé que me tienen mucho cariño, yo también les tengo cariño y siempre quiero traerles las mejores cosas, los mejores temas, las mejores recetas para que saquen provecho también de estas recetas. Recuerde que toda persona a nivel espiritual profundo debe de conocer cómo sanar con las plantas, cómo sanar con vegetales, como en este caso esto es un vegetal, cómo poder también ayudar con algunas frutas, como les he traído algunas fragancias también hasta de fruta. Todo lo que emana la tierra viene con esa energía y todo esto pues está puesto aquí en la tierra para darle uso para nuestro bienestar. Entonces toda persona bien profunda a nivel espiritual sabe muy bien todo lo que podemos sacar de estos vegetales, de estas plantas, y cómo podemos aconsejar a los nuestros para que estén bien y vayan también mejorando su salud a una manera, no evadiendo nunca la medicina que les dan, ni evadiendo todas las recetas médicas ni los tratamientos médicos. Eso no se puede evadir. Esto es una ayuda natural para ayudarse más en todo lo que ustedes quieren sentirse mejor. Así que yo les puedo decir que este vino les va a traer mucho bienestar. Y los que quieren tomar la leche, hirviendo con el berro, que la ponen a hervir y luego van a tomar la leche, se van a sentir campeones, buenísimo, porque de verdad que da mucha energía y es muy saludable. Es muy bueno que a veces hacemos una de estas cosas para ayudarnos para algo y quien quita que también nos ayuda para otras cosas. Entonces es bueno hacer estos tipos de recetas que son las consejo a nivel espiritual, pero que son también de la naturaleza, que son naturales para ayudarnos a vivir y a estar mejor. Hay muchísimas personas que se quejan que me duele la cabeza, que si me duelen las piernas, ay, no puedo subir una escalera porque todo me duele. Vamos a ayudarnos a sentirnos mejor. Y hay muchísimas recetas que podemos hacer con vegetales, con frutas, con plantas, para poderlas ingerir y poder estar mejor. Eso es lo que hacían también las antiguas pitonisas. Para algunos remedios, preparaban plantas, preparaban flores, preparaban todos esos cocimientos también para ayudar a las personas, para los problemas de estómago, para los problemas de lo que sea. Pues a veces hay mucha migraña, las personas padecen mucho de migraña porque hay mucho estrés, hay mucha ansiedad. Hay que tratar de ir bajando ese estrés, esa ansiedad y de ayudarnos mejor. Con mucho cariño les he traído hoy esta receta para que hagan este jarabe de la vida, este elixir de la vida, como le llamo yo, de energía. Porque se van a llenar de verdad de mucha energía y van a querer seguirlo haciendo porque les va a encantar. Así es que lo pueden hacer para ustedes, para regalarle a su marido, a su hermano, a quien quieran, para que lo puedan siempre tener a mano y cada vez que están cansaditos, a tomar una copita de este vino, de este jarabe de la vida. Hoy les he traído esta receta y espero que les guste. Si les guste, me dan un like. También recuerden que estoy aquí para ayudarles, para orientarles. Si quieren saber más de Moira Victoria, quieren tener una comunicación conmigo, contactarse conmigo y no saben cómo hacerlo, entonces vayan a la página web donde hay bastante información. Hay número de teléfono también, hay un lugar que se llama contacto que me pueden escribir y también me pueden llamar si no les podemos contestar a tiempo. Ustedes dejan el mensaje, dejen un número de teléfono con su nombre para saber a quién vamos a retornar la llamada cuando ya le toque su turno. También si usted tiene algún problema que se le sale de las manos, que no puede más, ya sea familiar o sea profesional de su negocio, de su empresa, de algo, hasta de una enfermedad rara, desconocida, una enfermedad incurable, porque hay muchas enfermedades extrañas que vienen de brujerías, de cosas malas, de envidias, mal de ojo. También usted puede preguntar de todo al respecto. Yo siempre tengo una respuesta porque para eso sé de sobra. Y estoy también con estos grandes conocimientos para poder orientar a todo aquel que se me acerque en busca de una ayuda. Que quiera hacer una consulta a nivel espiritual, que quiera una lectura de tarot, quiere que le trabaje una consulta espiritual con su nombre, fecha de nacimiento, para saber cómo anda, cuál es su futuro,
¿Qué le espera? También puede hacer su consulta. ¿Qué va a hacer un viaje? ¿Qué va a hacer un negocio? ¿Qué quiere saber cómo va a estar? Haga su consulta. A veces hacer una consulta nos ayuda a tomar decisiones y también a tomar definición en algunas situaciones que no podemos a veces tomar una definición de un problema, porque a veces estamos que si es, que si no es, pues para estar seguros, entonces una lectura de tarot o una consulta profunda a nivel espiritual, un análisis, le va a ayudar a tomar decisiones y a definir situaciones también. Así es que muy importante cuando usted se hace sus consultas espirituales y se quiere ayudar a nivel espiritual con algún problema que tiene, también busque la información en la página web www.moiravictoriaclarividente.com o bien pueden poner nada más www.clarividentevictoria.com. Hay como tres formas de poder llegar a la página y les voy a poner estos enlaces acá en la página para que puedan ir a la página. Es muy importante. Hoy les digo a todos gracias como siempre. Espero que estén bien, que se llenen de salud, que se llenen de vitalidad, que usen este vino para que tengan más energía positiva. Hay muchos tipos de energía, la energía espiritual, la energía que necesitamos también en nuestro cuerpo, de vitaminas para sentirnos bien, esbeltos, con ganas de hacer las cosas, y la energía mental también para agilizar nuestros pensamientos y tener esa agilidad mejor en nuestras ideas. Pues también hay que traer esa energía mental. Así es que en todo nos vamos a ir ayudando. Y por ahora, pues como ya les he traído bastantes cosas espirituales, me dije, les voy a traer ahora una receta a nivel para que puedan ayudarse con la energía personal, para que no digan que están cansados, para que no digan, ay, ¿qué es esto? Que me siento así tan down. Pues vamos a tomar el vino, como les he indicado en esta receta. Muy buena para todo el mundo, menos para los niños. A los niños no le pueden dar esta receta, solamente para los adultos. Gracias y muchas bendiciones para todos. Les habló Mayra Victoria, clarividente y guía espiritual.